Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Bienvenidos. Y como siempre, gracias por acompañarnos para vivir la final de esta competencia, donde estos dos equipos lucharán de igual a igual para levantar el trofeo, para quedarse con la gloria, para entrar en la historia. Les cuento que el ambiente que se está viviendo en el estadio es increíble. La emoción, los nervios, la ilusión de toda esta gente se hace presente en cada rincón de este escenario. Créanme que aquí, hoy más que nunca, es donde realmente vive el fútbol. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. La orden del árbitro, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando la final. Presa en el último segundo con jugadores que hicieron historia, en fin. Las finales pueden ser también aburridísimas. Ojalá que hoy sea como las primeras. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Pasó muy bien. La aguantará. ¡Le da de ahí! ¡Que lo lleve a la gloria! Hizo todo fácil. Controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créame que no lo es. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Saca el balón y aleja el peligro. Va el envío al área. Buen despeje, estuvo rápido y atento. No va más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A continuación, Diego Fernando Latorre reflexiona, te cuenta, te lo analiza, cómo vio la primera parte de esta gran final. Lleva la ventaja y por cómo se dieron las cosas es merecida. Se avanza y tranquilizar. El pitazo del árbitro final. Impresionante. Sensacional. Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol del estadio, pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. Aprovechó su condición de los...